La mañana de hoy lunes, una universidad privada se vio en la obligación de suspender sus clases presenciales ante amenazas de muerte que se habían viralizado en redes sociales, donde incluso se hablaba de un tiroteo masivo. Esto llevó, por supuesto, a la policía a hacer una intervención. Las personas implicadas ya están plenamente identificadas. Freddy Valenzuela nos va a contar más al respecto. Freddy, adelante. Sí, muchísimas gracias, Menchi. Y efectivamente la denuncia fue realizada esta madrugada por dos alumnos de una universidad que llegaron hasta la comisaría novena metropolitana a decir que tenían conocimiento de una amenaza de un hombre que hacía amenaza a una mujer que era su novia o exnovia ya en ese momento, y que también por añadidura esta persona amenazaba de que iba a realizar una balacera dentro de la universidad en cuestión. Esto motivó que estos alumnos hagan la denuncia ante la comisaría, y la comisaría posteriormente ya comunicó tanto a la universidad y también al Ministerio Público. ¿Qué pasó? Se suspendieron las clases en dos universidades porque supuestamente este muchacho tenía un amorío con una joven que aparentemente, según lo que esta persona deja entrever los mensajes que dejó en redes sociales, tendría otro pretendiente que es de otra universidad. Entonces, a raíz de eso se da toda la amenaza, tanto a la joven, al otro joven de la otra universidad y también a las personas que estaban dentro de la casa de estudio donde tanto él y la señorita forman parte. Hablamos nosotros con el comisario titular, el comisario Domínguez, titular de la comisaría novena metropolitana, y esto es lo que él nos comentó sobre la denuncia que ellos recibieron. Mensaje de texto dentro de WhatsApp y Instagram estaban alusiones a este hecho denunciado, en donde hay amenazas contra dos personas específicamente, en donde en consecuencia de eso estamos... ¿Esas amenazas que decían de que iban a venir a tirotear, a atacar con armas a esa persona, a esa señorita y también a personas que estén aquí en la universidad? Específicamente el contexto totalmente es contra dos personas, pero en uno de los puntos habla también de llegar hasta esta institución. Por eso es que tomamos los recaudos necesarios para que podamos llegar a la parte principal de esta situación. Ahora bien, comisario, ¿estas personas ya están identificadas? ¿Se habló con él? ¿Se sabe cómo está? ¿Si posee o no posee un arma de fuego? Estamos en ese proceso en este momento, ya totalmente individualizado las personas. Bueno, también creo que tenemos el testimonio de una funcionaria de esta universidad, de la Universidad Americana. Contanos, Freddy. Sí, la funcionaria de la Universidad Americana, la señora Soto, nos mencionaba de que ellos, por medidas de seguridad, decidieron suspender las clases el día de hoy, tanto en el turno mañana, tarde y noche, e incluso nos comunicaron que ellos no tienen ningún tipo de antecedentes de este joven o de peleas anteriores que se hayan realizado, y dieron el apoyo a la estudiante que está afectada en este caso. Compartimos esa nota y posteriormente tenemos una nota con el fiscal de la causa que ya tiene algunos avances. Las clases están suspendidas en todos los turnos, mañana, tarde y noche, justamente para salvaguardar la integridad de toda la comunidad educativa de la universidad. Ahora, ¿qué saben ustedes sobre esta amenaza? ¿Ya hay un antecedente de esto? No, no existe ningún antecedente, así como bien lo estaba manifestando el señor oficial. Nos enteramos de la misma manera y estos fueron los recaudos que tomamos justamente para evitar cualquier inconveniente. ¿Ustedes hablaron ya con la señorita en cuestión? ¿Ella está bien? Sí, desde la facultad a la cual ella pertenece, ya la autoridad de la facultad se comunicó con la estudiante. Ella está bien, pero muy temerosa, es lo que sabemos por el momento. ¿Ella habría sufrido algún tipo de agresión anteriormente por parte de esta persona? ¿Se sabe algo? No, no tengo mayor información con relación a eso. Sí, le puedo mencionar que es de la universidad. Ya ella tiene a disposición todo el área de apoyo con el cual contamos. Bueno, Freddy, estás en compañía ahora del fiscal que está investigando esta causa.
Sí, Ángel Ramírez es el fiscal que está en esta causa. Ellos están aguardando un informe. Doctor, ¿están aguardando un informe de la policía antes de proceder a alguna imputación o orden de detención, no? Sí, es correcta esa información. Tenemos la denuncia que fueron realizadas por dos personas, en donde es muy escueta la denuncia y aún faltan elementos para corroborar que realmente la persona que es sindicada por uno de los denunciantes sea responsable, y de esa manera tendríamos ya la identidad de la persona ya con elementos de prueba, y con ello procederíamos a una detención y posteriormente la imputación correspondiente. Pero por el momento no hay ninguna orden de imputación ya existente, doctor. No, está la denuncia y nosotros, con el informe que se está generando ahora mismo, vamos a ver si se reúnen o no los elementos para identificar a la persona. De hecho, que ocurrió un hecho punible de amenaza de hechos punibles. Ya tenemos más que comprobado qué, porque es seria la amenaza. Conmocionó a las instituciones que suspendieron las clases. Y lo que nos falta es saber si realmente la persona que es sindicada podría ser la responsable de esas publicaciones. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Ramírez, que está investigando esta causa, Menchi. Gracias, Freddy. Hasta luego.